Feliz encuentro, brujas y brujos, dejad los sombreros, dejad las escobas, porque empieza la aquelarre. El tema que vamos a tratar hoy es un poco diferente a lo que más o menos podéis estar acostumbrados, pero creo que es necesario tal lo que estamos viviendo ahora, y además es algo que en mi vida personal está teniendo mucha importancia, o cada vez va teniendo más importancia, y me apetece mucho compartir lo que voy aprendiendo con vosotros. Nosotros ya somos conscientes de lo importante que es la naturaleza, de que es una gran madre, una diosa, como queráis llamarlo, y que constantemente nos hace regalos, incluido el de la vida, que es el más grande que nos podía dar. Tenemos el aire que nos limpia, que nos permite respirar, la tierra que nos permite cultivarla y alimentarnos de ella, las aguas para bañarnos, para hidratarnos, y es una pena es muy triste que el paso del ser humano sea tan devastador y machaque todo aquello que es lo que nos da vida y lo que nos nutre. Ya sabéis que la contaminación y el cambio climático está a la orden del día y que cuanto más tiempo pasa, más difícil es revertir los efectos que hemos causado y el daño que hemos causado. Aún así, hay un montón de medidas que podemos utilizar para hacer que esto cambie. Por este motivo he decidido abrir una sección en el canal dedicada al ecologismo, a cómo podemos actuar, qué podemos hacer, pequeños tips que son muy fáciles para llevar en nuestra vida y que permite y ayuda al planeta en todo esto, y además enfocado desde una perspectiva mágica que es el mundo en el que nos movemos nosotros. Quiero compartiros cómo estoy llevando yo esto, cómo lo estoy combinando y el enfoque que le quiero dar. Realmente nosotros, o la gran mayoría, ya estamos acostumbrados a hacer rituales, a hacer devociones, tenemos una conciencia con la naturaleza y lo que supone para nosotros, porque lo vemos como una deidad. Llamémoslo Madre Tierra, llamémoslo Gaia, Pachamama, como queráis. Entonces, realmente el ecologismo y hacer actividades que ayuden al planeta serían como una parte práctica de todas esas devociones que nosotros ya de por sí tenemos. Está genial que vayamos a meditar al campo, que en nuestro sabbat queramos celebrarlos en la naturaleza o que trabajemos con plantas medicinales, pero todo esto empieza a perder el sentido si no conservamos esos espacios, porque al final los acabaremos perdiendo. Y muchos hemos sido más conscientes aún de la importancia que tiene el poder estar en esos sitios ahora con todo el tema del confinamiento, porque sé que a más de uno y de una nos ha molestado tener que celebrar o estar o el ten en casa cuando estamos acostumbrados a hacerlos en la naturaleza y sentirlos mucho más acogidos y que es donde debemos estar. Entonces, cuidar del entorno no deja de ser en cierto modo una práctica mágica, al igual que cuando limpiamos un cuchillo o construimos una varita o cuidamos nuestro tarot o dedicamos tiempo al libro de sombras. Muchas veces en nuestros rituales hacemos ofrendas a los dioses, a los elementales, a lo que sea que sigáis, y muchas veces es en forma de comida, en forma de velas, en forma de simplemente un agradecimiento, una petición, pero no se me ocurre mejor manera que hacer una ofrenda a la tierra y a la naturaleza y a las diosas en sí, que cuidándola y devolviéndoles el favor de todo lo que ellas hacen por nosotros. Entonces, esta es un poco la idea que he cogido y la forma de verlo desde un punto mágico, desde el punto de la brujería y del paganismo, y seguro que muchos ya habíais llegado a esta conclusión y coincidís conmigo en esto. Aunque este es un vídeo introductorio para que conozcáis un poco qué quiero tratar en esta sección y cómo lo voy a hacer,
quiero aprovechar para daros tres consejos que podemos hacer en nuestro día a día y ya de paso ir poniendo en práctica un poco todo esto. Consejo número 1, utilizar la energía solar. Creo que esto es algo que la gran mayoría de la comunidad pagana tenemos por costumbre, pero igualmente creo que mencionarlo no está de más. Ya sabemos que siempre nos dicen que la electricidad hay que reducirla porque contamina. La electricidad en sí no es que contamine, pero sí el proceso que seguimos para obtenerla. Normalmente se produce en centrales térmicas o en centrales nucleares que producen CO2, residuos nucleares y un montón de cosas que son tóxicas y perjudiciales para el planeta. Por eso la importancia que hay en utilizar cada vez más las energías renovables y sostenibles como la hidráulica, la solar o la eólica. Por lo tanto, cuanta menos electricidad usemos, más se reduce, por así decirlo, el proceso de fabricación y por lo tanto la contaminación. Utilizar la energía solar no quiere decir que tengamos que poner placas solares porque es algo que no todos podemos hacer ni nos podemos permitir, pero sí podemos levantar las persianas y utilizar al máximo la luz solar. Desde la antigüedad sabemos que la mayoría de civilizaciones daban mucha importancia al sol y a la luz y en casi todos los panteones vamos a encontrar mínimo un dios o diosas solares y se veneraban como uno de los más importantes, por ejemplo, como en la cultura egipcia, el dios Ra. También sabemos que la luz solar, al igual que la luz lunar, son importantes y que esta en concreto nos aporta alegría, éxito, vitalidad, rejuvenecimiento, un montón de cosas positivas que podemos llevar a nuestra casa simplemente con el hecho de dejar que la luz solar bañe todo nuestro espacio. Y como la luz solar estaría cargando todo el ambiente, de alguna manera también nos estamos cargando nosotros y aprovechando toda esa buena energía que se está generando. Un buen ejercicio puede ser al levantarse, abrir las ventanas y subir las persianas, dejar que entre la luz y el aire, que renueven un poco todo el espacio y en ese momento, si queréis, podéis dar las gracias al sol por la energía que os está dando. Si sois de trabajar con deidades, pues podéis poner el nombre de la deidad de vuestro panteón, por ejemplo, Lu o Belenos o Ra. Consejo número 2. Reutilizar los tarros de cristal. Igual que el anterior, creo que esto la mayoría de las brujas lo hacemos, pero igualmente yo lo digo por si alguno no lo conoce. Utilizar los tarros de conservas, de cremas o cosas así que son de cristal es muy útil porque evitamos comprar plástico o comprar cristal innecesariamente. Podemos usar estos tarros para guardar legumbres, para guardar objetos o en el caso de la magia, para almacenar hierbas, para hacer mezclas, para guardar cenizas, para hacer agua lunar. Tenéis un montón de usos que seguro que siempre necesitáis un tarrito de cristal, pues de aquí los podemos sacar. De todas formas, de este tema es muy probable que os traiga alguna manualidad porque es algo a lo que todos tenemos fácil acceso y no hace falta gastar. En la cajita de descripción os dejo un enlace a un PDF para que descarguéis. Es un editable para que hagáis vuestras propias etiquetas a efecto antiguo y las podáis pegar en los tarritos de cristal. De este modo lo tenéis organizado y además es muy decorativo. Consejo número 3. Elegir lo que comemos. Esto es algo que puede ayudar mucho al medio ambiente y consiste en dos cosas. La primera sería consumir productos locales. Esto no es porque sean mejores o peores, simplemente porque ahorramos en transporte. No es lo mismo consumir algo de nuestra localidad o de nuestra zona que tener que traer algo de otra localidad, otra provincia o incluso de otro país. Estamos ahorrando en transporte y sabemos que el transporte contamina y es CO2, por lo tanto ayudamos a que eso no pase. Por otro lado, consumir frutas y verduras de temporada es algo que ayuda muchísimo porque sabéis que cada fruta y cada verdura tiene su estación. Si estamos forzando a una fruta a nacer y a crecer en una estación que no le corresponde para tener esa fruta o esa verdura todo el año, quiere decir que tenemos que fabricar invernaderos y que tenemos que modificar las condiciones ambientales para que eso pueda ocurrir. Por lo tanto, es un gasto de electricidad y de un montón de cosas que, como ya sabéis, pues ayuda a contaminar. Además, esto en la práctica mágica tiene mucho sentido porque
La Tierra ya sabemos que a lo largo del año, a lo largo del ciclo, va cambiando su energía y va teniendo diferentes facetas. Entonces, del mismo modo que celebramos las fiestas y nos nutrimos de esa energía, por así decirlo, a nivel espiritual, si comemos frutas y verduras de temporada, estamos ingiriendo directamente lo que la Tierra nos está dando en ese momento. Es decir, si la Tierra está vibrando en la energía de Beltane, las frutas y verduras que nosotros nos comamos van a estar cargadas de esa energía. Además, si queremos antes de comerlas, pues podemos dedicarle un pensamiento a poner la conciencia en lo que estamos haciendo y así ya de paso las cargamos en nuestra intención, que ya sabéis que en la magia esto es primordial. Estos son mis tips para el vídeo de hoy. Ya sabéis que todo es una opinión personal y son creencias personales que yo comparto con vosotros por si a alguien le puede ayudar en su camino. De todas formas, me parece interesante el plantear la idea de magia y ecologismo porque van unidos los dos, cuidan la naturaleza y aman la naturaleza y no se me ocurre mayor acto de amor que sanarla y cuidarla. Espero que os haya gustado y servido el vídeo a pesar de ser un poco diferente. A lo largo de esta sección pues intentaré traeros cosas también más prácticas como manualidades, decoración con elementos naturales y cosas así. Y si os gusta, pues decídmelo en los comentarios para poder buscar más cositas de este tema. Por mi parte, me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces, que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos volvamos a encontrar.